Buenas noches. Iniciamos en unos minutos. Buenas noches, iniciamos en unos minutitos, solamente esperamos que se conecten los demás, pero aprovechemos si hay alguna pregunta. Bien, buenas noches ya oficialmente. Iniciamos, si gustan.
¿Alguna pregunta que tengamos del día de ayer, de las actividades que dejamos? ¿O todo está bien? Ok. Asumamos que vamos bien entonces. Siguiente elemento que vamos a ver este día tiene que ver con la ejecución. ¿La ejecución de qué? La ejecución de todo lo que tiene que ver con el ámbito del marketing digital ya y específicamente de la campaña publicitaria. Entonces, esto nos lleva al siguiente elemento, que es la campaña a través del inbound marketing. Una campaña de inbound marketing es una serie específica y definida de actividades utilizadas en la comercialización de un producto o servicio. Acá debo remontarme a lo que vimos en la primera clase. ¿Se recuerda que en la primera clase vimos 4 P? ¿Qué significaba cada una de las P? Ayúdenme que ya se me olvidó. Precio, gracias Claudia. Promoción, gracias. Faltan dos. Faltan dos. Me acaban de. Claudia nos dice precio y promoción. Hacen falta dos. ¿Cuáles serán las otras dos? Producto, Producto, gracias, Liliana. Nos falta una. ¿Cuál? Plaza, plaza, gracias, gracias, gracias. Ok. Producto, precio, plaza y promoción. Estas 4 P son fundamentales al momento de hacer cualquier campaña de marketing. Y en este caso específicamente, hacer la campaña a través de inbound marketing. Eso significa que yo debo tener presente estos cuatro elementos. Y estos cuatro elementos me tienen que desarrollar una estrategia específica de lo que yo voy a estar realizando. ¿Cómo así? Si yo tengo un producto o tengo un servicio, mi producto, mi servicio puede ser el mejor, puede ser el de mejor calidad, puede ser el de mejor gama, puede ser un producto, un servicio que no tenga comparación, puede ser hasta en un nivel de exclusividad y hasta ser el único producto en el mercado. Permítanme. Ok, las disculpas, estaba monitoreando algo acá en la oficina. Entonces, decíamos que podemos tener el mejor producto del mercado en el nivel hasta de exclusividad, pero ¿de qué me sirve tener el mejor producto si yo no le realizo una campaña? ¿De qué me sirve tener 1 millón de productos en inventario si yo no le estoy dando movimiento? Va a llegar un momento donde el producto está allí. El servicio está ahí, pero necesitamos darle una campaña a este producto. Puedo tener el mejor precio del mercado. Lo doy tan barato que casi se lo regalo a la gente. Y le digo, venga, aprovecha el 10 por 1 si es posible. Hoy que ya bajó de precio el limón, que está interesante, dependiendo de dónde usted lo compra, está a 10, a 15 o 20 por $1. Está en ese nivel. Ya bajó de precio en este momento el limón. Pero, ¿de qué me sirve si yo no lo promocionara? ¿De qué me serviría tener un palito de limón, tener todos los limones pudriéndose, si no lo promociono a través de redes? Y aquí viene ese punto de la promoción.
¿De qué me sirve hacer una campaña solamente por salir del paso? ¿De qué me sirve realizar una campaña si no voy a tener el impacto en la mente del consumidor? Necesito esto, este otro elemento. Y el último, necesito tener todos los canales de distribución o las plazas. Dentro de los canales de distribución, usted lo conocerá, se adoptan diferentes tipos de canales. El primer canal que se adopta es el canal directo, es decir, productor-consumidor. Ese es el primer canal que podemos tener. Realmente rara vez usted y yo llegamos a ese canal, productor-consumidor, rara vez, porque rara vez hay alguien que pueda hacer, que tenga la materia prima y la pueda transformar en un producto y venderlo. Rara vez. Casi siempre necesitamos de algunos proveedores para poder hacer esto, pero se llega a dar. Otro tipo de canal de distribución es industria, mayorista, detallista, perdón, industria, mayorista, minorista, consumidor final. Este es otro elemento. Industria, mayorista, detallista y consumidor final. Otro que también es uno abreviado, que es estos dos, estos son indirectos, que es industria, mayorista, consumidor final. Lo que hicimos en este es eliminar al minorista. Fíjense que parece quizás una enseñanza así, ABC, pero le voy a contar un poquito de historia de nuestro país. ¿Alguno de ustedes escuchó la ley de timbres? No. No, ok. ¿Han escuchado la ley del IVA? Es así, ¿verdad? Porque todos nos clavan con el bendito IVA. Prácticamente todos los productos hoy tienen IVA. Ok. ¿Qué sucedió? La ley de timbres era la ley que existía en nuestro país y funcionaba de la siguiente manera. El productor cobraba un 5% sobre el producto como margen. Después venía el mayorista y cobraba otro 5%. Después venía el minorista y cobraba, perdón, otro 5%. Después venía un revendedor y cobraba otro 5%. Y por último estaba el consumidor. Traducido, ¿cuánto venía pagando el consumidor final? Un 20, un 25% adicional, y esto no era recuperable, sino que era lo que se iba a pagar. En la medida que el canal de distribución se amplía más, así es el precio que tiene un producto o un servicio. Por ejemplo, en este caso, si yo le contratara a alguno de ustedes y le diría, mire, necesito que usted me venda X producto. Usted me lo vendió a mí a $1. Yo lo revendí a 1,50. ¿Quién paga el plato roto? Lo paga obviamente el consumidor final. Entonces, en este sentido, la campaña de marketing, el inbound marketing, es una serie específica y definida de actividades. ¿Qué actividades va a hacer usted en este momento? A partir del día de mañana, que usted me entregue el modelo Canvas, y con él, a partir del día jueves que veamos una campaña, ¿cuáles van a ser los pasos a seguir? ¿Cada cuánto va a estar pautando? ¿Cada cuánto vamos a estar generando tráfico dentro de nuestras plataformas, dentro de nuestras redes sociales? Por eso dice que es una serie específica y definida de actividades. Ah, voy a ir haciendo lo que vaya saliendo. No podemos hacer eso. Debemos tener presente qué es lo que queremos hacer para así poder comercializar nuestro producto, nuestro servicio. Y en la comercialización del producto o servicio es donde vamos a tener el éxito
o el fracaso de lo que estamos realizando constantemente. Por ello, llegamos al otro elemento, que es cinco pasos a seguir de una campaña. Primer paso, definir los detalles de la campaña. Gracias, Claudia, por ahí vamos. Un cronograma de actividades o un gráfico de Gantt, que viene siendo lo mismo uno y el otro. Y aquí viene el primero, Claudia, respaldando lo que usted acaba de escribir, definir los detalles de la campaña. Primer detalle de la campaña es, ¿a quién va dirigida mi campaña de este mes? ¿A quiénes estoy buscando? Ah, en este mes yo estoy buscando a todos los colegios que casi están cerrando su año académico. ¿Por qué los estoy buscando a todos los colegios que están cerrando su año académico? Porque todos van a tener fiesta. ¿Quiénes están cerrando el año académico? Todos aquellos estudiantes que tienen la modalidad americana. Entonces voy a buscar a todos los colegios con modalidad americana y ahí estoy definiendo detalles de mi campaña. ¿Qué más? ¿A quién más puedo estar buscando? ¿O qué más puedo definir en la campaña? El nuevo producto que acaba de salir al mercado. Y en el nuevo producto que acaba de salir al mercado, me estoy dando cuenta que necesito definir el segmento de mercado. Y cuando digo definir el segmento de mercado, significa que lo estoy haciendo con base a todo un marketing estratégico. Definir un marketing estratégico. ¿Qué herramientas voy a utilizar? Y para esto me voy a apoyar del buyer persona que yo ya establecí. Por lo tanto, definir los detalles de la campaña es lo principal y por eso lo ponemos como el punto número uno. Punto número dos que debemos poner, seleccionar o crear la oferta. ¿Cuál es la oferta que estamos lanzando en este momento? ¿Cuál es la oferta que tenemos? La oferta es que a partir de este mes hasta que finalice o a partir de este día, que es, ¿cuánto? 20, hasta el 30 de junio, vamos a tener la promoción del 20 al 30 de junio, vamos a tener el producto A rebajado. Todos los días lunes, si usted nos compra un producto, le regalamos un 10% de descuento del producto A. El día martes el producto B, el día miércoles el producto C, el día jueves el producto D. ¿Se recuerdan de que hubo un supermercado que decía miércoles fresco? ¿Se recuerdan de esa frase? Y que todas las frutas y verduras estaban al costo el día miércoles. ¿Qué estaban logrando? Tráfico. Las carnes estaban rebajadas los días. ¿Qué estaban logrando? Tráfico. ¿Qué estaban logrando? Ventas. Ventas el día lunes, ventas el día martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y estaban logrando ventas constantes, todos los días lograban vender. El problema es que a veces nosotros nos quedamos enfocados en un solo día y decimos, ah, no, voy a publicar. Pero debemos seleccionar qué oferta va para cada día y debemos seleccionar este elemento para llegar a convertir a nuestros contactos. Necesitamos convertirlos, que dejen de ser un contacto más y sean un cliente, que dejen de ser un contacto potencial y convertirlos
en un cliente. Y no le estoy diciendo en un comprador, le estoy diciendo en un cliente. Diferencia, le hemos estado hablando, el comprador es aquel que nos compró hoy y nunca más se vuelve a aparecer en nuestra empresa. El cliente es aquel que nos compró una, dos, tres, cuatro, un millón de veces y sigue comprando. Este es el tercer elemento. ¿Cómo hago para convertirlos a ellos? Conociendo sus gustos, necesidades, preferencias, deseos, etcétera. Conociendo todos estos elementos, vengo yo y hago lo que ellos desean. Y así permito que ellos se conviertan en mis clientes. Número cuatro, promover la campaña. Vuelvo a decir con lo que inicié, los productos, los servicios no se venden solos. No se venden solos cuando estamos iniciando. Cuando estamos iniciando, el producto o servicio no se va a vender automáticamente o por sí mismo. Cuando estamos iniciando, el producto necesita la promoción, necesita una campaña. Y esta campaña es hasta que logremos cumplir con el dicho de las abuelitas, crea fama y échate a dormir. Cuando usted ya tenga una fama, cuando usted ya tenga un nombre, cuando usted ya esté posicionado en la mente del consumidor, ahí usted posiblemente va a poder decir, ah, el producto que yo saque se va a vender. Cuando usted y yo lleguemos a ser Apple, cuando usted y yo lleguemos a ser Samsung, ese día podemos descansar y decir, el producto se vende por sí solo. Porque obviamente estas empresas lograron posicionarse tanto en la mente del consumidor que el producto se está esperando ansiosamente que salga al mercado para poder comprarlo. Y como último elemento de estos cinco, y creería yo que todos son importantes, pero estos elementos hasta canté la parte, dice Emily, pero no lo había visto, Emily. Ok, estamos bien, Brian. Por último, revisar y repetir. Este para mí es el elemento quizás más importante de todo. ¿Por qué es el elemento más importante? Porque si yo no reviso lo que estoy haciendo, yo voy a creer que lo estoy haciendo bien. Y después me voy a quejar y voy a decir, mentiras. El marketing digital no sirve de nada, no funciona, yo no logré vender nada con marketing digital. Posiblemente hicimos una segmentación inadecuada. Posiblemente hicimos una campaña inadecuada, posiblemente no llegamos a los sentimientos, a las emociones, no llegamos al cerebro reptiliano de las personas y posiblemente solo llegamos al córtex. Y por lo tanto, la gente no nos está comprando el producto, el servicio, porque no hemos llegado donde queríamos llegar. Dígame el bien. Ahora que usted toca el tema de segmentación, yo estaba revisando en una de mis campañas, vi las estadísticas y no sé si usted recuerda, pero en una clase le comenté que yo segmentaba desde los 18 años a los 65 años, pero estaba revisando las estadísticas y en las estadísticas decía que mi mayor target era de 24 años en adelante. Entonces, la gente que me estaba viendo. Deme un ¿Verdad? segundito, Elvia, deme un segundito. Está bien. Perdón, para que cuando me quedo aquí en oficina hay que dar todo un informe.
Me decía, estaba viendo que su target es de la edad de... 24 años en adelante, y no desde los 18, como yo había puesto. Entonces, eso me sirve para que en mi próxima campaña, entonces yo pueda poner en ese rango de edades para dirigirme un poquito mejor, entiendo. Eso es lo que tengo que hacer. Gracias. Y eso es lo que nos ayuda, Elvia, y todos, ¿verdad? Cuando revisamos, cuando venimos y revisamos, vemos en qué estamos bien y en qué estamos fallando. Por eso también dejamos el DAFO, y el DAFO no se hizo solo una vez, sino que el DAFO se está haciendo constantemente. Y aquí viene el otro punto, repetir. ¿Qué voy a repetir? Lo que me tuvo éxito. Si la campaña que yo lancé este mes tuvo éxito, yo la voy a repetir una, otra y otra vez. Pero tengamos cuidado también con este punto, porque en ocasiones repetimos tanto que se vuelve aburrido. Y a la gente ya no nos compra porque, solo por hoy el 50% de descuento. Ese solo por hoy el 50% ya está rayado. O sea, ya la gente ya no lo cree. Por lo tanto, debemos tener presente cómo vamos manejando toda la campaña. Y es ahí donde estamos en el panorama de revisar, repetir, revisar, repetir. Y esta constante revisión y esta constante repetición me permite tener más éxito en los cuatro puntos anteriores. ¿Preguntas, comentarios que tengamos hasta acá? ¿Vamos bien? Ok. Sí, dice. Perfecto. Avancemos entonces. Y vamos con lo siguiente. La metodología inbound marketing ya la vimos. Estos elementos ya los vimos. Ya vimos que en la metodología inbound marketing se establecen cuatro elementos: atraer, convertir, cerrar y deleitar. Estos cuatro elementos ya los vimos. Pero ¿por qué lo vamos a volver a repetir? Por una razón. La primera razón es que creería yo que desde el primer día que iniciamos este taller hasta la fecha hemos tenido nuevos extraños. Más de algún extraño se puso en contacto con nosotros. Y cuando le doy más de algún extraño, alguien que nunca nos había escrito, alguien a quien nunca le habíamos vendido y se puso con nosotros en contacto. Esto en atraer, vuelvo a repetirlo, mínimo deberíamos tener un blog, mínimo. Utilizar palabras clave y utilizar los medios sociales. Estos elementos me permiten que yo esté llegando a más personas, gracias de mí exactamente, a más visualizaciones. ¿Por qué? Porque en la medida que yo estoy presente en los medios, estoy impactando a más. Gente que no conocía de mi empresa, pero me vio a través de un medio. Y por eso es importante, lo vamos a ver en el siguiente de convertir, hacer la pregunta obligada. ¿Y cómo se enteró de nuestra empresa? ¿Cómo se dio cuenta que existimos? A través de un amigo, a través de la publicación, a través de... Y vuelvo a decirlo, en el blog pudiéramos hacer el descuento si usted presenta un cupón que nos está garantizando más tráfico, más visualizaciones, y esto de visualizaciones me permite que la vista sea mayor y que se detenga un tiempo para verla y decir, oh, ok, esto puede cambiarse aún más. ¿Cómo lo logramos? A través de los formularios. En la medida de lo posible, siempre tenga a la mano un formulario. En la medida de lo posible, siempre pidámosle a los visitantes que nos llenen un formulario. Me pareció interesante en un momento que capacitaba una funeraria. Y yo tenía mi sospecha, pero me la confirmaron ellos. Le digo yo, ¿y usted cómo se dio cuenta
o cómo logró su base de datos. Y me dice, ¿se ha fijado que casi siempre en la funeraria aparece un libro de condolencias? Y está en la entrada. En el libro de condolencias, las personas ponen su nombre, ponen la condolencia y le decimos, para poder enviarle el recuerdo, necesitamos su número de teléfono. Para poder enviarle el recuerdo, necesitamos su correo electrónico. ¿Qué están haciendo en la funeraria? Llenando un formulario. Sinceramente, no les interesa el pésame que usted y yo estemos dando, el poema que escribimos. Le interesa el número de teléfono, el correo electrónico. Son dos elementos que a ellos les interesa y lo obtienen fácilmente, porque lo ponemos y decimos, sí, así me van a entregar el recuerdo de el familiar, del amigo, lo que sea, y nos hacen que tenemos esto. ¿Es una llamada de atención? Sí. Y es una llamada a la acción también, porque ahí es donde podemos lograr, lo acabo de poner de manera física, pero hoy vámonos al punto del marketing digital, donde yo le pedí que llenara un formulario y si llenaba el formulario le estoy dando un tanto por ciento de descuento. No sé si usted ha visitado, y cuando digo ha visitado y hemos tenido ese detalle de leer que en algunos restaurantes de comida rápida nos dicen, llene la siguiente encuesta y le vamos a regalar tal producto. Llene la siguiente encuesta y en su próxima compra le vamos a regalar una bebida. Llene la siguiente encuesta y muchos venimos y llenamos la encuesta. En una ocasión yo molestaba y les decía yo, ok, llenamos la encuesta para que nos regalen un pastelito de $1. Y me dijo la persona a la que yo estaba molestando, sí, pero no me lo regalan. Si voy y le digo, démelo, no me lo van a dar, pero si lleno la encuesta, sí me lo regalan. ¿Qué está logrando la empresa? Está logrando que haya una conexión y que haya un llamado a la acción. Y en el llamado a la acción es, tengo que comprar otra vez otro producto, por lo menos el café, para que me den el pastel. Tengo que comprar un combo para que me den una pieza. Tengo que comprar, ¿sí? ¿Qué está logrando la empresa? Que no sea un comprador, sino que me convierta en un cliente. A través de una llamada a la acción, a través de llenar una encuesta, a través de llenar un formulario, a través de visitar nuestra landing page, a través de todos estos elementos, estoy logrando que las personas terminen comprando el producto, el servicio que estoy ofreciendo nuevamente. Permítame la comparación en este momento. A mí me parecía interesante, había un vendedor de sorbetes en mi colonia y el vendedor de sorbete, usted sabe que siempre le terminamos poniendo un nombre, un apodo, lo que sea, o le decimos por su nombre. Éramos casi de una edad, era bien joven el chico, y le decíamos el chino. El chino tenía una estrategia de marketing fenomenal. Le estoy hablando allá en la década de los finales de los 80, inicios de los 90. El chino andaba con su bicicleta y andaba una bicicleta adaptada como una caja adelante y ahí andaba el sorbete. Pero el chino andaba el equivalente a las tarjetitas de presentación. Y el chino, por 20 compras que usted le hiciera, le regalaba un sorbete. ¿Qué garantizaba el chino? Que le compráramos 20 veces y nos iba a regalar un sorbete. Y todavía decía el chino, y el sorbete se lo voy a dar doble. Entonces se imagina todos los bichitos comprándole sorbete al chino. O sea, el chino hizo pisto con nosotros. ¿Perdía él? No, terminaba ganando, nos llevaba a la acción. Le acabo de poner un ejemplo quizás ridículo, pero ¿por qué no emplearlo? Hoy veo a una empresa que empieza con T y es de aguas termales, que en su página web usted encuentra descuento, descarga el cupón y tiene el 2x1. Hoy modernizó,
Hoy se cambió. Tarjetas de cliente frecuente. Exacto, gracias. Entonces, todos estos elementos son los que nos van a llevar a una llamada a la acción y nos permite que el segundo elemento que estamos hablando de convertir se logre con mayor éxito. El tercer elemento es cerrar. Acá están ya nuestros prospectos, los leads, ¿sí? Están nuestros prospectos. Ya pasaron de ser visitantes, bueno, de ser extraños, pasaron a ser visitantes, llenaron el formulario, ya casi los conquistamos porque hoy ya lo tenemos en el punto de prospecto y ahora viene cerrar. ¿Cómo cierro? Si usted contesta el siguiente correo electrónico, yo le voy a ayudar a usted con un descuento. Si usted contesta el siguiente correo electrónico, yo le voy a dar la oportunidad de que usted se gane. Si usted contesta el siguiente correo electrónico, usted va a tener la oportunidad, o porque es un cliente frecuente, lo hemos elegido a usted para, ¿sí? Y de esa manera estamos buscando cerrar la venta a través de un correo electrónico. Siguiente elemento, los workflows. El workflow es el conjunto de actividades que buscan alcanzar el objetivo de nuestra empresa. ¿Qué actividades tenemos? Yo se lo dije en un momento. Necesitamos estar presentes en Facebook, necesitamos estar presentes en Instagram, necesitamos estar presentes en TikTok, necesitamos estar presentes en Snapchat, necesitamos estar presentes en YouTube, necesitamos estar presentes en WhatsApp, necesitamos estar presentes en cuanta red social, Telegram, etcétera, podamos. Usted y yo necesitamos estar presentes en todos los medios habidos y por haber. Porque si el día de mañana crean un nuevo medio, vamos y estemos presentes en él también. Porque esto me va a permitir que haya un flujo de trabajo. Esto me va a permitir que haya un flujo de ventas, un flujo de movimiento en nuestra caja chica. Por lo tanto, los workflows son todas esas actividades que usted realiza. Por favor, no se conforme con una actividad. Si usted puede hacer muchas actividades, hagámoslas. Y esto nos permite también que tengamos una mejor administración de nuestros prospectos. La administración de nuestros prospectos se puede dar o se da a través de las bases de datos. Si yo tengo una adecuada base de datos, como lo expresé en un momento, mínimo Excel, mínimo, si yo tengo una base de datos ahí, yo voy a tener mayor éxito. Pero si yo no tengo esa base de datos, eso significa que yo voy a estar fracasando en el intento. Y por último, elemento en el cerrar, la integración de todo el CMR. O la integración de todos estos, de todas estas plataformas. Integrarlas en una sola. Por favor, procuremos hacerlo. Procuremos integrar todos los elementos para que podamos tener mayor éxito y no tengamos que estar pasando en un dispositivo tengo WhatsApp, en otro dispositivo tengo, en otro dispositivo tengo, en otro dispositivo tengo. No. Necesitamos tener todo en un solo lugar. Por lo tanto, tengamos presente el hecho de que entre más organizado tenemos nuestras redes sociales, mayor rentabilidad nos va a producir. Pero entre más desorganizado tenemos nuestra red social, vamos a tener pérdidas porque no lo vamos a poder responder de inmediato. Y ya cuando hemos logrado todos esos elementos, tenemos un cliente. Y este cliente es el que ahora empieza a producir y nos empieza a dar rentabilidad. Deleitar a través de eventos. Tenemos un evento exclusivo para todos ustedes que han sido clientes de la empresa Los Tres Pollitos. Le invitamos a un desayuno
en el restaurante Los Tres Cochinitos. Invitado especial, el Lobo Feroz. O sea, lo que sea. Pero vamos a llevarlos a un lugar, vamos a llevarlos a un ambiente. Si usted me dice, Miguel, ¿qué tanto éxito tiene llevarlos a un evento? ¿A cuánto les han llamado del hotel Los Tres Pollitos? Le tenemos un pase especial, un pass day, para usted y su familia. Puede llevar un adulto y dos niños. Y le tenemos esto. Lo único que le pedimos es que nos acompañe a un evento. Y la primera vez, creo que, no sé si usted fue, algunos fuimos la primera vez. Y cuando le digo fuimos, fuimos al desayuno, fuimos al almuerzo, a la cena que nos estaban ofreciendo, y estaba rica. Pero después era, mire, ahora, y que tenga tarjeta, exacto. Ahora, hoy le pedimos lo siguiente. Que nos regale 30 minutos de su tiempo. Fíjese que el proyecto que tenemos, la 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 la. Y muchos terminamos comprando ese producto, ese servicio. Que después, cuando ya lo habíamos comprado, ya había pasado nuestra tarjeta de débito o crédito, ya era así como, ah, ¿y en qué me metí? Pero como nos llevaron a un evento, nos bajaron todas las defensas y utilizaron los códigos reptilianos, nos lograron vender. Y si usted dice, entonces Miguel, ¿es correcto? Sí, hágalo. O sea, hágalo y va a ver, tiene éxito. Pero Miguel, ¿cuánto estoy invirtiendo? Lo dije en un momento. Vamos a invertir lo que genera la ganancia de nuestro principal producto. Si mi principal producto genera $1,000, podemos invertir los $1,000, porque con uno que vendamos ya recuperamos la plata. Y si tengo un evento, ¿a cuánta gente puedo invitar con $1,000? Entonces, en ese sentido es que podemos ir viendo de hacer las negociaciones en los eventos y estamos deleitando a nuestros clientes. Siguiente elemento que se debe tomar en cuenta en el ámbito de deleitar es el contenido inteligente. Por favor, creemos contenido de calidad. Que nuestro contenido valga la pena. Que nuestro contenido sea de impacto visual. Que nuestro contenido sea de impacto intelectual. Que nuestro contenido sea y llegue al punto emocional más que otra cosa. Y por último elemento, el social inbox. Por favor, conteste de inmediato. Y si usted no puede contestar de inmediato, entonces por favor utilice el chatbot y que él esté contestando. Haga toda la antesala a través de un contestador automático y para eso viene la integración del CMR, para eso vienen todos estos elementos, conteste inmediato, porque si usted no contesta de manera inmediata, vamos a perder el cliente y no nos podemos dar el lujo de perder a ningún cliente. Tenemos que estar ahí cuando ellos nos llamen, cuando ellos nos necesiten. A mí me sorprendió una persona que alquila un Airbnb en El Salvador y por cuestión de un proyecto que yo llevaba, necesitaba contactarme con ella. Le llamo vía teléfono. Cuando le llamé, me contesta y me dice, buenos días. Aquí eran las 2, 3 de la tarde, creo, si no mal recuerdo, pero donde ella estaba era de madrugada. Y yo dije, ¿por qué no tener un contestador automático? Viene, ella me contesta, donde estaba, eran como las 2 de la mañana, si no mal recuerdo, y me contesta y me dice, fíjese que en este momento, sí, le puedo reservar ese día el Airbnb. Ok. Ya cuando estaba despierta, yo ya había movido todo, me dice, Miguel, discúlpeme,
Pero yo le entendí el día jueves, viernes y sábado. Pero usted me está diciendo que necesita el Airbnb de lunes a viernes y no lo tengo disponible. Lo tengo para el fin de semana, sí, pero de lunes a viernes ya está contratado y ya está hasta pagado. No puedo alquilarse. Y yo me puse a pensar en ese momento. Si yo estoy metido en un negocio que tiene que ver con redes, yo debo tener un social inbox de contestación automática, donde yo puedo decir, en este momento no te puedo responder, ¿cuál es tu pregunta? E irme en esta vía. ¿Por qué? Porque esto me permite deleitar al cliente y no perderlo. Porque perder un cliente cuesta más que ganar un nuevo cliente. Y cuando le digo cuesta más, porque como nos decía Elvio un día de estos, ya conocemos al cliente, ya conocemos sus exigencias y le tratamos con base al nivel de exigencias que ellos tienen y les estamos deleitando. Y último elemento, promotores, por favor, si usted ya vendió un producto o un servicio, siga adelante, siga promoviéndolo. No se quede ahí. Si ya logró venderle a Miguel, por favor, continúe la relación con Miguel y que Miguel no se le vaya. Si Miguel se fue con la competencia porque le dan más barato, tranquilo, Miguel va a regresar. Pero si Miguel se fue con la competencia porque le tratamos mal, Miguel no va a regresar. Bueno, sí, hay probabilidades. Si me quedaron mal, pues voy a decir. Es mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer y tal vez regrese. Pero es ahí un tal vez y caemos en un 50-50. Pero si usted tiene un cliente, manténgalo, cuídelo y haga una satisfacción para ellos. Preguntas que tengamos hasta acá. ¿Vamos bien? Preguntas de la tarea que tienen para mañana. Preguntas. Yo creo que por el momento no. Ok, gracias, Kenia. Ever, el día de ayer en el chat les envié el modelo Canvas. Ustedes van a crear el modelo Canvas de su empresa o de su emprendimiento. Cuando digo de su empresa, si trabajan en una empresa, ¿verdad? Si usted me dice, no, mi emprendimiento ya es una empresa sólida, establecida, pues me refiero también a ello. Vamos a crear el modelo Canvas, donde yo explicaba, por ejemplo, en los socios claves, yo no necesito que usted me ponga el nombre de los socios claves, porque tampoco es para que usted me brinde toda la información, pero sí yo necesito que ustedes tengan identificados sus socios claves por preguntas que yo voy a hacer el día de mañana con respecto a la tarea que les he encomendado por ahí. Como lo expresé, estas tareas que yo dejo fuera de la plataforma, las dejo con el objetivo de que usted lleve unas herramientas adicionales y un aprendizaje adicional a lo que ya está en plataforma. Así es que, Ever, esa es la tarea modelo Canvas para servirle. Yo, Miguel, buenas noches. Tengo Buenas una noches, consulta dígame. para la del modelo Canvas en lo que es la estructura de costos. No sé bien qué voy a poner porque es como para reducir costos. ¿Qué es lo que haría para reducir costos? En el modelo Canvas vamos a poner, si gusta, le voy a proyectar la imagen Ajá, es que para. estaba viendo las imágenes que usted nos envió. Sí, se la voy a proyectar para que hablemos el mismo lenguaje Ah, ustedes okay. y permítanme un
segundito solamente logramos cargar la imagen, buscarla, que la enviamos el día de ayer. Bueno, aquí está. En el punto de costos, dijimos, ¿verdad? Sí. Que es el último que vimos. Y dice, define la estructura de costes de tu modelo de negocio. ¿Cómo puedes minimizarlos Minimizar. para construir un modelo de negocio rentable? Por ejemplo, una forma de minimizar costos es planificar una ruta adecuada para compra y entrega. Por ejemplo, Okay. en este momento yo tengo que ir a tres proveedores. Uno queda en Santa Tecla, otro queda en Quezaltepeque y otro queda en Santa Elena. ¿Cuál sería la ruta apropiada para mí, para reducir costos? Y yo vivo sobre la 29. Sí, ahí tiene que usted ubicarse el que le quede más cerca, o no sé, depende de cómo lo va a hacer, si tiene el trayecto más largo y empezar por el último, no sé, creería que yo por el más cercano, pero no sé. A eso voy, no sé si me voy a entender. Ahí vengo y veo cómo puedo reducir costos. Por ejemplo, Lo que mejor me convenga. exacto, por ejemplo, de la 29 hacia Quezaltepeque por la mañana no hay tráfico, porque todo el tráfico viene subiendo de Quezaltepeque, de Chalatenango, de Aguilares, etc. Todo el tráfico viene hacia arriba. Sí. Entonces, ¿qué hago primero? Me voy para el que salte y compro el que salte. Y lo estoy haciendo porque estoy reduciendo tiempo y eso me permite reducir costos. Después, Santa Elena y Santa Tecla están cerca. Y de Santa Elena a Santa Tecla para la 29, quedamos más cerca. ¿Ya? Logré reducir costos cambiando los tiempos. Si yo lo veo del punto que está más cerca, yo digo, ah, perfecto, voy a ir primero entonces a Santa Elena o Santa Tecla, porque me queda más cerca. Pero ¿con qué tráfico me voy a encontrar en la mañana? Sí. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, estoy poniendo un ejemplo quizás absurdo, pero ese mínimo detalle me está reduciendo costos, porque obviamente voy a Okay. gastar menos gasolina, voy a invertir menos tiempo, etcétera. Gracias. Okay, sí, ya entiendo. Quizás en mi mente ahorita están pasando alguna que otra idea que podría colocar, pero mañana se lo enseño. Excelente, Delmi, gracias, muy amable. Gracias. Bien, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Estamos bien entonces? Ok. Solamente como últimas recomendaciones, la primera, por favor, háganlo de la plataforma. El día jueves finalizamos. Y creería yo que tenemos máximo hasta el día viernes. Siguiente, no sé cuántos de ustedes ya se inscribieron al otro curso de Inbound Marketing. Si ya les enviaron para que se inscriban. Delmi dice que sí, ya se inscribió. Brian también. Elvia, no, ¿por qué? Elsie Margarita dice que sí, Ever también. Aún no. Nelly, buenas noches. Ay, permítame que de aquí ya cayeron varios al mismo tiempo. Aún no. Emily, porfa, inscribámonos. Buenas noches, solo quiero saber si lo del modelo Canvas es sobre la empresa que uno ya ha hecho. Sí, es sobre todo lo que hemos venido haciendo, el logo, sobre el buyer persona, sobre todo esto, el DAFO, viene el modelo Canvas. Sobre ello, Nelly Blanca, a mí me escribieron, me hizo preguntas y luego ella ya no me respondió. Hay que llenar un documento, lo mismo que llenaron para
este de marketing digital. El día de mañana yo me pongo en contacto con ellos y veo qué más se va a pedir para hacérselo llegar a ustedes. Liliana dice que ya, Kenia, hoy consulté, pero aún no me dan respuesta. Ok, yo voy a preguntar. Ahora me invitaron otro curso, pero para este inbound no me han enviado nada. Ok, yo confirmo eso. Yo pregunté y me dijeron que solo de ventas e inglés había. Gracias, se lo agradezco. Bien, yo voy a preguntar. Déjenme preguntar porque me dijeron que hiciera la consulta de que si nos íbamos a inscribir a inbound marketing. Yo lo pregunto y el día de mañana yo les tengo la respuesta. Para que si usted crea bien inscribirse, pues bienvenido. Y vamos con la siguiente parte, que es todo esto. Gracias, Emily. Bien, un placer haber estado con ustedes. Gracias nuevamente. Nos desconectamos unos minutitos antes porque algunos, después de esta clase, llevan otra, ¿verdad? Entonces solo se desconectan y se conectan a la otra. Entonces, para aquellos que nos toca así, pues muchas gracias por todo. Cuídense. Feliz noche. Nos vemos mañana con sus Feliz noche, tareas. gracias. Gracias, Buenas cuídense. noches. Gracias, muy buenas noches. Feliz noche.